revelan un audio cuando el exalcalde de Bucaramanga y actual candidato presidencial Rodolfo Hernández dijo ser seguidor de Adolfo Hitler. En las redes sociales están que le dan palo al exalcalde de la ciudad de Bucaramanga y actual candidato presidencial del año 2022, Rodolfo Hernández, al decir en una entrevista ser seguidor de Adolfo Hitler. Yo soy seguidor de un gran pensador alemán que se llama Adolfo Hitler, indicó Rodolfo Hernández en una entrevista realizada por RCN Radio en el año 2016, cuando Hernández era el alcalde de Bucaramanga. Que yo soy seguidor de un gran pensador alemán. ¿Cuál que es? Se llama Adolfo Hitler. De inmediato los internautas no dejaron pasar por alto este tema y le reprocharon la afirmación del ingeniero, que incluso un usuario de Twitter escribió lo siguiente: Adolfo Hitler no fue un gran pensador, probablemente ni siquiera un pensador. Fue un asesino, genocida, un instrumento del totalitarismo para acabar a la humanidad. Vía experimento, eugenesia. Lamentable que haya gente hoy que lo admire o incluso que diga que fue un filósofo. Pero muchos usuarios de Twitter afirmaron que Rodolfo Hernández se confundió y cometió este gran error por esta frase. En las recomendaciones que da, no pretenda que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Dicha frase que el mandatario afirmó ser de Adolfo Hitler, cuando en realidad muchas personas afirman que esta frase la dijo el reconocido físico alemán Albert Einstein, y no de Adolfo Hitler, que nació en Austria. Seguramente el candidato presidencial se confundió al decir la frase que era de Hitler cuando no lo fue así. Bueno amigos, muchas gracias por ver esta nota, recuerda apoyarme con tu grandioso like, muchas gracias a todos, bendiciones y éxitos, adiós.